En la semana que hicimos, creo que veníamos de muchos días con cargas muy fuertes. Sabíamos que era un partido muy complicado. Sabemos que Puebla se hace muy fuerte allá de local, pero nada, con la herramienta que planteamos el partido, se vio reflejado ayer que queríamos más, hacíamos un gol y queríamos ir de nuevo por otro, y creo que con el grupo que está bien unido, con las ganas que tenemos todos, creo que se vio reflejado en el marcador que cuando terminó el partido. Hay que prepararse en todo sentido, en el clima, en la cancha, en la lluvia, en el entorno, en la gente. Se vio reflejado ayer también que ellos tenían mucha ilusión, la gente, como de local y como de visita. Sabemos que siempre cuando jugamos hay un estadio completamente lleno, que hay muchas ilusiones como también de ellos, como nosotros, y nada, uno tiene que prepararse para eso. Nosotros entrenamos acá con otro esquema de cancha, cuando jugamos de local también la cancha nos favorece mucho en el sentido que está en buen estado, y ayer fue una excepción que para los dos equipos, obviamente nadie esperaba que cayera esa lluvia, pero nada. Nosotros pensamos en el día a día, sabemos que nos puede tocar esto como en el partido que nos tocó, como en el sábado cuando venga la revancha acá. Sabíamos que estaba dependía de nosotros, sabía que era un gol, sabía que dependía de nosotros sacarlo adelante, confiaba en el equipo, sabíamos que estábamos haciéndolo bien, como tú lo dices, en los primeros minutos tuvimos chance, no las pudimos concretar, pero obviamente tenemos jugadores de jerarquía que están muy acostumbrados a esta instancia, que han vivido esta instancia y nada, gracias a Dios se nos vino lo otro gol. Una jugada que veo un centro que viene bien pasado de Richard y nada, me tocó la fortuna de estar ahí, de estar preparado en esa instancia y nada, me tocó marcar que creo que le hizo bien al equipo, en lo personal a mí también, y creo que ya el equipo se fue soltando en el sentido de que, como te dije anteriormente, habíamos generado muchas ocasiones de gol anteriormente. Con minutos creo que ya íbamos con el marcador a favor.
dio en un periodo de que ellos salieron a buscar el gol, obviamente estaban de local, necesitaban marcar para también traerse un buen resultado para la vuelta de los otros 90 minutos, y se nos dio esta chance de que Henry de un pase de atrás se encontró solo con el arquero y definió muy bien. Habilitar a mi compañero es mi función, a terminar en ocasiones de goles también es mi función, y nada, me generé esta ocasión de terminar con un remate fuera del área. Lo bueno que le cayó a un compañero que estuvo atento también al rebote, y nada, lo importante que celebramos todo, como te dije, ahí te das cuenta la unión del equipo, uno hace un gol y todos lo vamos a festejar. La gente que queda afuera en la banca, sabemos que tiene un hambre igual que nosotros, que entramos en el 11, están concentrados al 100, por eso te dije que el que está entrando lo está haciendo muy bien también, se ve reflejado con los goles que hicieron, y nada, espero que sigamos así. Contento, me preparo día a día, me preparo en el 100% en los entrenamientos, en mi casa, con mi familia, cuidándome día a día en todo sentido. Y nada, espero seguir así haciendo las cosas bien. Como lo dije cuando llegué aquí a esta institución, a entregarle muchas cosas positivas, que creo que el torneo pasado estuvimos ahí a un paso, y esperar que este torneo sea mucho mejor para mí en lo personal, como también en lo grupal para todo acá. Darle las gracias por el seguimiento que nos dan día a día, donde jugamos, como tú lo dices, creo que siempre están ahí, es un estadio totalmente lleno donde estamos jugando día a día, y nada, a invitarlos que nos vengan a ver el sábado, que va a ser un lindo partido, a esperar que podamos cerrar bien la llave esta, y nada, con la atención de ellos, sacarlo adelante también.